de un taller en aulas web grado y aulas web posgrado. La actividad taller es una herramienta que propone trabajo colaborativo y permite la evaluación entre pares. En este tipo de actividad los alumnos recibirán dos calificaciones, una correspondiente a su entrega que es evaluada por otro alumno y la otra correspondiente a la evaluación que realiza este alumno a un compañero. En este caso es evaluada por el docente. Para crear un taller primero debemos acceder a la edición del aula. Luego vamos a añadir la actividad y seleccionamos la de taller. Al igual que la mayoría de las actividades del entorno, se nos va a pedir un nombre y una descripción. A continuación nos encontraremos con varios ajustes a tener en cuenta. Empecemos por los ajustes de calificación. En este apartado se nos presentan las estrategias de calificación. Estas determinan el diseño del formulario de evaluación y cómo es calculada la calificación para un envío. Existen cuatro estrategias de calificación. La calificación acumulativa donde el formulario de evaluación consiste en un conjunto de criterios definidos por el docente, en donde cada uno de ellos tiene un puntaje máximo y el alumno debe asignar un valor para cada criterio, la sumatoria de estos valores nos da la nota final de la entrega. También tenemos eh, la estrategia de calificación del tipo comentarios, en este caso... Eh, es similar a la anterior estrategia, solo que el alumno no otorga una nota, sino que un comentario en base a los aspectos definidos por el docente. La estrategia de número de errores, el docente define una serie de reglas y los alumnos deben decidir si se cumplen o no se cumplen. Y por último tenemos eh, a la rúbrica, que por cada criterio definido por el docente existe un conjunto de opciones una especie de múltiple choice, eh, donde el alumno debe seleccionar la opción que corresponda al grado de cumplimiento de ese criterio. Vendría a ser la op opción más avanzada de, de todas las estrategias. Para este ejemplo vamos a dejar la estrategia de tipo calificación acumulativa. La calificación por el envío define el máximo puntaje que puede alcanzar un alumno por entregar su actividad. Es el puntaje máximo que un alumno le va a poder asignar al compañero que le tocó evaluar. Por defecto, este puntaje es 80. Lo, nosotros lo podemos cambiar. También podemos especificar eh, la nota eh, necesaria para aprobar la, la actividad. Por ejemplo, de 80 se necesitan la mitad, 40, para aprobar eh, esta actividad de taller. Y tenemos también la calificación de la evaluación, que es el puntaje máximo que un alumno puede obtener por evaluar un trabajo de un compañero. Esta es la calificación que eh, previamente mencionamos que es asignada por, por el docente, ¿no? el cual va a, a definir si esa evaluación que hizo el alumno es correcta. Al igual que la calificación por el envío, eh, la calificación de la evaluación permite especificar eh, un puntaje mínimo para probar. Por ejemplo, acá tenemos por defecto 20. También le podremos poner la mitad del puntaje máximo para, para probar la, la evaluación. Si queremos podemos trabajar las calificaciones con decimales. En este ejemplo lo vamos a dejar sin decimales. Y seguimos con el siguiente apartado que son los parámetros de envío. En este espacio debemos dar las instrucciones al alumno sobre lo que debe enviar. Vendría a ser el enunciado de la actividad o del trabajo que se va a evaluar. En caso que la entrega sea por medio de archivos adjuntos, es necesario especificar la cantidad máxima de archivos, los tipos de archivos y el tamaño máximo de la entrega. Como dato importante, Opcionalmente podemos aceptar las entregas fuera de plazo. Sin embargo, esto no es aconsejable, ya que en la actividad de taller, hasta que no se hacen todos los envíos, no se puede asignar la evaluación por pares. Es decir, no podemos decirle a un alumno que evalúa a otro si esta persona no realizó su envío. Entonces, la vamos a dejar destilada por esta razón. Luego tenemos la configuración de la evaluación, donde el docente eh, tiene que aclarar los aspectos que debe tener en cuenta el alumno para evaluar a sus compañeros. De manera opcional podemos decidir si los estudiantes pueden evaluar su propio trabajo a modo de autoevaluación. A continuación se presentan los ajustes de los comentarios de retroalimentación. Los alumnos, además de evaluar a sus compañeros, tienen la posibilidad de dejarles un comentario que justifique la lección de la nota. Esto lo podemos deshabilitar, ponerlo como opcional o hacerlo obligatorio. En caso de que los comentarios estén activados, se debe especificar si se permiten archivos adjuntos, el tipo de archivo y el tamaño máximo. En el campo de conclusión, el docente opcionalmente puede redactar un resumen de la actividad o puntos trabajados para darle un cierre al ejercicio. También se puede incluir un mensaje que contenga los próximos pasos que debe cumplir el alumno una vez finalizada la actividad. Por ejemplo, podría comentar su experiencia en uno de los foros del curso. A continuación, en envíos de ejemplo, se les puede proporcionar a los alumnos un ejemplo para que puedan practicar y sepan cómo deben hacer la evaluación. En esta oportunidad voy a desactivar el uso de ejemplos para no volver más compleja toda esta explicación. Por último, en disponibilidad, vamos a definir la duración de cada una de las fases del taller el tiempo destinado para los envíos y para las evaluaciones. Es recomendable tildar esta opción para que una vez que finalice la fase de envíos, pase automáticamente a la fase de evaluación. Si no activamos esta opción, el docente deberá pasar eh, de fases de manera manual. Y bueno, los siguientes ajustes son exactamente iguales eh, al resto de actividades del entorno, por lo que vamos a guardar los cambios y ya tenemos la actividad taller creada. Ante cualquier consulta, los invitamos a completar el formulario que se encuentra en la página principal de ambos entornos. También pueden acceder a diferentes guías y tutoriales desde la mesa de ayuda docente y la mesa de ayuda de alumnos. Esperamos que puedas disfrutar de aulas web grado y aulas web posgrado.